Buenos días, buenas tardes, mis amigos, amigas de mi canal de YouTube. Les habla Jesús Antonio, Adalmer Garzón, técnico de liberación y lavadoras. En este momento me encuentro en la casa del cliente. Él me manifiesta que el refrigerador o nevera de la marca Engie no le está enfriando bien. Cuando dice que no me le está enfriando bien, es que no le está congelando bien los alimentos, lo mismo que conservación. Hace 4 días que viene presentando este problema. ¿Ya? Le hice una pequeña revisión externamente, mirar cómo está el sistema de electrónico, ¿sí? Luego revisé lo que es el congelador, ya lleva más de una hora prendido, ¿sí? Porque yo le dije que lo desconectara, ¿no? Siempre que él me había llamado, le dije, desconéctalo porque puede ser una falla grave. Entonces yo lo desconecto, hace como una hora lo prendí, pero no me está dando una temperatura ideal. Siempre me gusta. Digámoslo así, cuando un liberador de este tipo, cualquier liberador, cuando no está trabajando bien, lo primero que ustedes tienen que decirle, o los usuarios deben hacer, o los amigos técnicos, decirle a su cliente, apáguelo inmediatamente. ¿Por qué? Porque el daño puede ser más grave, ¿no? En este caso le coloqué la unidad, le coloqué la pinza perimétrica y me está marcando 2,6 amperios, que no es lo ideal. Pero mire la sorpresa que me encontré. La sorpresa que me encontré es que a este liberador no le han hecho un mantenimiento preventivo hace años. Es como encontré la unidad condensadora completamente llena de polvo, de residuos. Sí, ahí uno encuentra de todo ahí, residuos. Ya que trata un ventilador extractor, pues él extrae todo lo que encuentre en el aire, ¿no? Y en el suelo. Entonces, normalmente es bueno hacerle un mantenimiento preventivo, mantenimiento de limpieza. En este momento le hice la conexión del ventilador, pero me trata de arrancar, pero mire que no me arranca. O sea, lo que tengo que es bajar el ventilador completamente, hacerle una lubricación. Si lo podemos comprar nuevo, pues sería magnífico y tiene más de 5 años, es mejor comprarlo nuevo, ¿no? Lo mismo que la hélice, ustedes pueden ver, ahí está completamente. Digámosle así, ya en cualquier momento se puede romper porque ha recibido mucho calor. Ya me di cuenta que el problema electrónico no es, o sea, en este caso podemos descartar el problema electrónico. Entonces lo que vamos a hacer ahora, mis queridos amigos de mi canal de YouTube, es hacerle una limpieza preventiva. Digámosle así, vamos a lubricar el ventilador. Si le hacemos una limpieza y lo lubricamos y no arranca, podemos dejar ese mismo. Bueno, mis queridos amigos de mi canal de YouTube, de una forma muy sencilla les quería explicar cuando un liberador me está trabajando por ratos. Agradeciéndole mucho por la atención prestada, no olviden suscribirse a mi canal. Jesús Antonio, Almer Garzón,